darles a conocer la decisión que hace tiempo había tomado y que es conocedora mi organización política y también, en este caso, el grupo de concejales que represento. Como bien algunos medios locales me han ido preguntando a lo largo de del año 2017, un determinado situación que parecía que llegaba al final de mi vida como alcalde de la ciudad, pues hoy tengo que ponerla en común con todas y con todos ustedes. En primer lugar, decirles que para mí hay tres pasiones, espero no emocionarme. Una es mi familia, otra es la ciudad a la que amo y otra es mi partido. En primer lugar, mi familia le debo muchas horas de dedicación al frente de la alcaldía de Fuenlabrada. Y creo que ha llegado el momento de darles las horas que necesitan para que esté con ellos. Este es el principal motivo de mi renuncia a la alcaldía de Fuenlabrada. Es mi familia. La debo muchas horas y, por lo tanto, creo que tengo que recompensar esas horas que he dedicado a la ciudad. En segundo lugar, la pasión es Fuenlabrada, a la que amo y a la que formé parte de un grupo de gente joven en aquel momento que tuvimos que arremangarnos para sacar esta ciudad adelante. Y quiero hacer un reconocimiento público, en este caso, a Manuel de la Rocha, a José Quintana y a todos los concejales que han estado en esta corporación, que hemos sabido ver en cada momento lo que necesitaba Fuenlabrada. Por lo tanto, amo esta ciudad y en las tareas que me correspondan como partido voy a seguir trabajando por y para Fuenlabrada. Y en tercer lugar, mi partido, al que llevo militando desde el año 1976, al cual también le tengo que agradecer profundamente que en todo momento me haya prestado su confianza para ocupar cargos de responsabilidad política. No dejo el ayuntamiento por temas políticos. Quiero dejarlo suficientemente claro para que no se tergiverse en esta situación. Tengo total apoyo al secretario general Pedro Sánchez y total apoyo a la Ejecutiva Federal que salió del anterior Congreso. Tengo apoyo al secretario general de los socialistas de Madrid y a la Ejecutiva de Madrid, de la cual presido y formo parte de ella, y que tengo que indicar que seguiré trabajando como presidente de los socialistas de Madrid para, en este caso, ayudar a cambiar los gobiernos locales en muchas ciudades donde gobierna la derecha y, por supuesto, también en la Comunidad de Madrid. Y seguiré siendo secretario general de los socialistas de Fuenlabrada para, en la medida que el futuro alcalde me determine, poder colaborar y poder prestar mi apoyo para trabajar todos juntos en seguir sacando esta ciudad adelante. Por lo tanto, no vean ustedes ningún motivo político en cuanto a mi renuncia como alcalde de la ciudad. Es simplemente un tema, y lo decía en mi primera intervención, de deuda con mi familia. Creo que en la política hay un momento determinado que esas tres pasiones, que son mi pasión, tenga que optar por la que menos tiempo he podido dedicar. No esperaba yo emocionarme, pero lo siento. Termino agradeciendo profundamente a todos los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento que han contribuido con su trabajo, con su dedicación también a colaborar para resolver los problemas de la ciudad. Y sobre todo a mi grupo, al que está aquí atrás. Un gran grupo político, muy preparado
Y tengo que decirle a los vecinos y vecinas de Fuenlabrada que dejo la alcaldía, pero dejo también un gran grupo político muy preparado para sacar esta ciudad adelante. Es un equipo formado, capaz y, por lo tanto, convencido estoy de que va a estar a la altura para resolver los problemas que toda ciudad moderna tiene en cada momento. Es un equipo, vuelvo a repetir, muy preparado, que va a llevar los destinos de esta ciudad a nuevas metas y a nuevas situaciones que se puedan ir dando. Decirle a los vecinos y vecinas de Fuenlabrada que les agradezco en todo momento su apoyo, su comprensión y su determinación también para que juntos, entre todos, hayamos luchado porque Fuenlabrada ocupe un sitio importante en el ámbito de las grandes ciudades españolas. Tengo que decir que en mi legado, si es que hay algún legado, es que dejo unas cuentas saneadas en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y una agenda social como no conoce ninguna otra ciudad, en este caso del conjunto de las ciudades de nuestras mismas características en España. Y yo creo que esa suma, trabajadores y trabajadoras municipales, colaboración ciudadana y equipo de gobierno, hemos sido capaces de poner a Fuenlabrada en la altura. Agradecer también a los medios de comunicación aquí presentes el hecho de en todo momento el tratamiento y en ese sentido también la comprensión que me han demostrado y en cierta medida también la amistad que hemos ido fraguando a lo largo de este tiempo de conocernos. Ellos también son parte muy importante en la labor de esta ciudad y llegar con más exactitud a los vecinos. Y a la oposición que hace unos minutos, he estado con todos los portavoces, decirles que si en algún momento he dicho alguna cosa que haya podido molestar, decirles que lo siento. Pero dentro del argot político, a veces el debate político, a veces se producen estas situaciones. Pero también agradecerles, en este caso, la comprensión que hoy en Junta de Portavoces pues me han demostrado. Y ahora sí, ya que sí termino. El único motivo de irme es dedicar tiempo a mi familia. Creo que se lo merecen y creo que esa es ahora la asignatura que tenía pendiente y que quiero ejercer. Así que nada más, muchas gracias y estoy a su entera disposición para cuantas preguntas me quieran realizar. Muchas gracias. En otra cosa, ¿no? En este caso, pues vamos a cubrir los plazos que marca la legislación. Tengo que indicarles que yo seguramente el día de mañana pues remitiré la carta normal que se plantea en estos casos dirigida al Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Saben ustedes que hay unos días en los cuales hay que cubrir por la legislación en este momento. Mi pretensión es dejar, en este caso, en torno a celebrar el pleno de nombramiento del nuevo alcalde a primeros del mes de febrero, una vez que quiero cumplir con algo que me parece importante, que es la aprobación definitiva de los presupuestos del Ayuntamiento de Fuenlabrada, hacerlo como alcalde en esa situación o como concejal. Y posteriormente al nombramiento del nuevo alcalde de la ciudad, pues a las 48 horas dejaré mi acta de concejal para que pase a formar parte del siguiente de la lista del Partido Socialista Obrero Español y para dedicarme pues a mi familia y a esas labores que me encarne del partido. Pero bueno, yo creo que en este momento creo que los medios de comunicación locales tienen un nombre por ahí y bueno, pues no es el momento, ¿no? Parece que eso, pues lógicamente, se reserve en un momento determinado. Yo quería preguntarle, bueno, en primer lugar, felicidades por su cumpleaños. Gracias. Y por otra parte, quería preguntarle si va a mantener su puesto en la agrupación socialista de Fuenlabrada porque la de Madrid ha dicho que es una ejecutiva. Sí, he dicho que la Secretaría General de Fuenlabrada también. ¿Cuál recordaría alguno que se le ha quedado, algo que se le ha quedado sin hacer
y si me pudiera hacer un balance solo en una palabra, del 1 al 10, el balance de sus años de año. Bueno, pues yo creo que eso lo tienen que hacer ustedes. Lo del balance, evidentemente, pues no lo debo hacer yo. Sería muy... saben ustedes que en este caso soy una... Vamos, creo que me conoce usted y me conoce en los medios, una persona pues que pues no me gusta los halagos personales. En este caso yo creo que antes he dicho que formé parte de una generación que tuvo que remangarse para resolver los problemas de esta ciudad, ¿no? Y que además tengo que indicar que el Partido Socialista Obrero Español, los socialistas de Fuenlabrada, siempre hemos tenido claramente qué es lo que teníamos que hacer en cada momento. Manolo de la Rocha, primer alcalde democrático, fue frenar aquella situación que nació desorganizada, ¿no?, por esas 63.000 licencias que el franquismo había concedido en nuestra ciudad entre el año 70 y el 73, con bloques que estaban semiabandonados, ¿no? Y fue capaz en esos 4 años de poner en primer lugar las necesidades de lo que era, la ciudad, lo que necesitaba en ese momento la ciudad. Después llegó José Quintana y estableció las líneas básicas de la ciudad en cuanto a ese plan general de 1987 que sirvió para la expansión y las grandes actuaciones de nuestra ciudad, y a mí me tocó la gran agenda social de esta ciudad. Es decir, que en cierta medida los socialistas de Fuenlabrada hemos tenido en todo momento muy diseñado lo que queríamos para avanzar esta ciudad, ¿no? Miren, permítanme que me diga que cuando paseo por Fuenlabrada, pues me trae un grato recuerdo que muchos de los nombres de los colegios de primaria los propuse yo al pleno, ¿no? Colegio Rayuela, por poner un ejemplo, un nombre precioso, ¿no?, en este caso. También fue patrimonio de mi secretaria en aquel momento, también de Marisa, que me planteó esa situación. Infinidad de colegios que cuando estuve etapa de concejal de educación se construían 5 o 6 colegios en la ciudad. O aquel día, hasta las 2:30 de la mañana, con mi mujer, que me había llevado los datos de escolarización porque no éramos capaces de terminar, porque había menos medios en el ayuntamiento, y estuvimos allí colocando niños para que el día siguiente se pudieran publicar las listas. Y de etapa de alcalde, pues esa agenda social que anteriormente, para mí es una satisfacción el hecho de que hayamos podido conseguir ser el 6º ayuntamiento con menos deuda de nuestro país, de las grandes ciudades, y que eso nos haya permitido hacer una gran agenda social y que hoy hayamos apostado por el futuro de Fuenlabrada con esas becas a cerca de 1.300 universitarios. Y que tengamos cubierta las becas desde los 0 a la universidad en la ciudad. Eso para mí, o que 1.700 niños y niñas tengan una ayuda de su ayuntamiento para comedor y que no hayan tenido que utilizar los tupper, como decía Esperanza Aguirre, si es que son infinidad de ellos. O que metiéramos en el año 87, cuando llegó el canal de Isabel II aquí y reventaba media ciudad, si dabas toda la fuerza, tuviéramos que meter 5.000 millones de las antiguas pesetas debajo del suelo para resolver los problemas que tenía esta ciudad. Bueno, por cierto, esto llevo un tiempo escribiendo unas memorias, y cuando hay unas memorias de eso, pues creo que le facilitarán el tema. No sé si algún día las podré terminar, pero podrán ver ahí la historia de la que creo que humildemente he jugado un factor importante. Pero tengo que indicar que ya tengo la agenda para el primer día que no venga por el ayuntamiento, que es ir a comprar por la mañana. Normalmente hay vecinos y vecinas que me ven comprando porque me gusta comprar solo pues sobre las 8:30 o 9 de la noche, cuando dejo alguna reunión, y me ven, no voy a decir para hacer publicidad el tema donde compro, pero si me ven, ¿no? Tengo ya diseñado el primer día, ¿no? En este caso, ya saben ustedes que soy una persona muy metódica. Los demás temas, no. Las cosas malas, mire, no es el momento hoy. No es el momento. Me quedo con las cosas buenas, ¿eh? ¿Cuándo ha tomado usted esta decisión? Y también quería saber si la filtración que se produjo el pasado viernes ha acelerado su decisión. No, ya son anécdotas, no. Ni mucho menos, ni mucho menos acelerado. No, hombre, pues la verdad es que ustedes han hecho su trabajo. O sea,
Y además me parece perfecto en esta situación. Además llevan un año detrás de ello, porque a veces la rumorología pues es complicada. Ustedes han hecho su trabajo y ya está. Pero yo, la rueda de prensa era para esta semana, ¿eh? O sea que no hay ningún problema. Y el problema seguramente iba a ser el viernes, también lo tengo que indicar, pero el viernes tengo que asistir con el portavoz del Ayuntamiento del portavoz de la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, a Fitur, porque todavía tengo que ejercer como alcalde y por lo tanto pues había que hacerla hoy, ¿no? Y me parecía que a las 12 era la hora idónea, no solamente por los medios locales, sino también agradecer a algunos medios que también hoy nos acompañan aquí, ¿no? Por lo tanto, nada. Ustedes han hecho su trabajo y además siempre lo hacen, y además lo hacen bien. O sea, que no me llevo ninguna situación. Esto ya estaba decidido, y además decidido hace tiempo, ¿eh? Si el tema es que no lo hayan... Muy bien, pues nada. ¿Eh? Pues, ¿qué va a ser? Pues un gran honor. Es decir, no hay nada más bonito, lo dicen los clásicos, ¿no? No hay nada más bonito que ser alcalde de tu ciudad. Yo antes he dicho que tengo tres pasiones. Y esas tres pasiones, en primer lugar, es mi familia, es a la ciudad a la que amo y que me recibió hace más de 40 años. Y, en tercer lugar, mi partido. ¿Me explico? Entonces, eso es un poco lo que quiero definir mi despedida de alcalde, ¿no? O sea, es que a veces en política se dan tal, pero quieren seguir insistiendo. Claro, ustedes saben lo que es llegar un viernes, quedar para ir al cine y luego no poder ir. Mi dedicación ha sido importante. Y creo que ha sido, vamos, ustedes, eso lo tienen que valorar todas y todos ustedes, ¿no? O sea, me he dedicado como me gusta dedicarme, como me enseñó mi padre, cuerpo y alma, a intentar resolver esta ciudad, junto con mucha gente, ¿eh? Porque además no me cansaré nunca de repetir que esta ciudad la contribuyeron a resolver muchos de los temas estructurales que había en ella, miles de ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad que de forma anónima y altruista han sabido trabajar con sus gobiernos para resolver los problemas. Y hoy quiero devolverles, lógicamente, esa gratitud también a esos miles de ciudadanos y ciudadanas que, por lo tanto, es un honor ser. Yo, muy joven, empecé a militar primero en la UGT y después en el Partido Socialista. Me dicen que hubiese llegado alcalde, pues no estaba dentro de mi ADN en ese momento. Las circunstancias políticas y personales te conllevan a ello e intentas dedicarte a lo más que puedas de tu vida, y por eso ha repercutido lógicamente en mi familia, a la que ahora quiero contribuir con tiempo, ¿eh? Con tiempo, y pues no trasladar el problema a casa, que lo he trasladado pensando en la ciudad, pensando en temas constantemente, ¿no? Entonces, para mí ha sido un auténtico honor, y por eso quiero agradecer a todos los miles de ciudadanos y ciudadanas que han contribuido con su apoyo a darme la posibilidad de ser alcalde de esta ciudad. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, y si no, pues reitero mi agradecimiento a los medios de comunicación, a todos los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento, a los miles de vecinos y vecinas que me han dado su apoyo, y por último a mi grupo municipal, que es un gran grupo municipal. Entonces, y que le dejo la ciudad en muy buenas manos. Así que nada más, y adelante Fuenlabrada. Muchas gracias.
trabajar.